Toyota me ofreció un nuevo Yaris para ponerlo a prueba y confieso que me gustó más de lo que esperaba. El compacto de cuatro puertas se siente sólido, bien armado y luce la simpleza del diseño interior. Me pareció que ofrece más de lo que Toyota habla del mismo. El Yaris no es solo para personas jóvenes, me parece que es ideal para las mamás y para también aquellos que deben transitar en tráfico pesado y buscan un carro pequeño, eficiente. Pude hacer un promedio de casi 40 millas por galón de consumo, me pareció muy bueno, y la fuerza del motor, 1.5 litros, es suficiente para mantener el ritmo del tráfico, sea en la calle como en la autopista. La versión S ofrece 5 puertas, me convenció el espacio interior realmente, asientos firmes, y como los asientos traseros se pliegan, el baúl puede ofrecer un espacio bastante grande para llevar todo lo que tú quieras. Las bolsas de aire, sistema de control de estabilidad, control de tracción, frenos antibloqueo, más el Smart Stop Tech y Brake Assist, realmente todo esto te da la confianza de que el carro es seguro y fácil de controlar. El segmento de autos compactos ofrece varios contrincantes, pero el Toyota Yaris es un vehículo que se vende alrededor del mundo, un carro ya probado y con una historia de larga vida útil y mecánica muy confiable. ¿Vale la pena? En mi opinión, si el Yaris será un carro en el cual se tendrá por un largo tiempo, no habrá ningún problema en pagar un poquito extra y en manejarlo. Como lo hice yo, más de 100.000 millas sin parar. Gracias. ¿Vale la pena? En mi opinión, si el Yaris será un carro en el cual tú tendrás por un largo tiempo, no habrá ningún problema en pagar un poquito extra y manejarlo sin ningún temor por 100.000 millas sin parar.